Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chavales. Aquí estamos en PES 2016 y vamos a realizar el gameplay de este nuevo partido de liga, esta simulación del partido de liga que enfrenta Sevilla y Real Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y bueno, pues como siempre, lo estamos jugando en leyenda, 12 minutos, muchos goles en todos los partidos, muchos goles encajados, también muchos goles marcados, así que bueno, ahí estamos. Con esta alineación, ¿vale? Esperemos que, bueno, ya James está listo para volver. Benzema también se supone que va a estar para el partido del Sevilla. Veremos a ver si juega de inicio, supongo que sí. Y bueno, pues he optado por esta alineación porque al volver jugadores importantes, pues al final he descartado a Casemiro, no por nada, porque bueno, pueden ir rotando ahí o incluso jugar de nuevo Casemiro con Kroos y Modric. Y por delante, pues bueno, saldría Isco, saldría James, saldría, bueno, alguno de esos jugadores. Luego en el lateral izquierdo he puesto a Nacho, que es el que sustituyó a Marcelo después de su lesión. Esperemos que esté lo antes posible. Aunque bueno, yo pienso que puede jugar, por ejemplo, Dani Carvajal en el lateral derecho y Danilo en el izquierdo. Algo de ese estilo, ¿no? Danilo en el izquierdo y Carvajal en el derecho. Lo veo más así que al revés, pero bueno, daría igual. Si no, bueno. También está por ahí Arbeloa, pero bueno. Ya el espartano está un poquito mayor. Y bueno, pues Gese lo sacamos de este partido ahora que han vuelto jugadores importantes. Pero va a tener un rol, yo creo, muy importante si sigue mostrando ese nivel Gese. Y bueno, vamos al partido. A ver si puedo incluir en el futuro esa tercera equipación del Madrid. Que bueno, tampoco es que vayan saliendo demasiados parches Quiero saludar y dar para la Pro Evolution bienvenida Soccer a todos los espectadores 2016. que nos siguen Y por bueno, todo el volveremos a mundo. ver. Este Para de mí los es un honor estadios está narrar muy este bien. pedazo de partido. Ya Aquí lo solo falta que los tenemos. jugadores salten al césped para que todo dé comienzo Y bueno, pues dentro de muy las poco. actualizaciones ya de plantillas y En jugadores y el césped demás estarán también las tenemos Sevilla y el Real desde Madrid. Desde primer la parche de cabina de Konami. comentaristas les saluda Carlos Y bueno, Martínez pues luego el y a mi parche lado está Julio Maldonado. Maldini. Muchas gracias, de Carlos. los Saludos nombres de cordiales. Seguro que la equipos emoción y del estadio llega escudos a y todos los demás, rincones del que planeta como fútbol. siempre suele ser de los primeros Y ahí dispone para ya tener del a todos los once equipos titular de licenciados, ambos digamos. conjuntos. Aunque no están licenciados, pues para aparentemente tener todas las licencias. Siempre dejo los parches que tengo instalados en la descripción, ¿vale? Dejo los nombres de los parches, no la descarga, pero sí que dejo las páginas también de donde me lo he descargado. Y bueno, pues ahí la alineación estaba un poco truncada ahí, un poco rara. Me vale que ponga 4-4-2 porque tenemos a Isco de media punta y a James también, pero a Isco lo han puesto atrás, a Kroos para adelante. Bueno, en fin. De Puede Molines ser un 4-2-3-1 o incluso parecer un y 4-4-2. Donnarumma Ya digo, fijaros Ronaldo cómo se coloca Vitolo ahí en este lado, pero también Coque tirando hacia el centro. Así que Vitolo bueno, no está Coque mal la táctica. Vitolo Porque nos vale para defender Fernando mejor. Llorente Y para defender, ya digo, Cristiano vamos a Ronaldo. pasar A ver qué problemas inventa en ahora defensa. Bueno, ahí robamos el Isco balón. A ver si podemos realizar un primer Modric. ataque. Ahí está, balón ya Va para con ya Karim. Benzema. Karim Benzema. Isco. Retrocedemos el balón. No lo veo claro de momento. Nacho Fernández. Ahí estamos con Nacho. Y vamos a pasar a Yeyunda va por Cristiano. la Se va fuera de pelota. banda. Sacaremos. Y bueno, yo espero que el Madrid pueda ganar al Sevilla después de un partido desastroso en Champions. Ocasión de Vamos a ver ahí que disparo. vienen. Y gol. El gol de Gol del James, el Real colombiano. Se Madrid. estrena el colombiano después de la lesión. Bueno. Pues primer gol, Robert Rodríguez, no sabía jugada exactamente por banda dónde va a ir después la del saque pelota. de banda. Le Siempre hay que ver hemos cómo se entienden estos jugadores, ¿eh? Seguro que han pivotado combinado muy bien bien desde ahí el a entrenamiento Cristiano. Hemos con los ojos pivotado con cerrados. Cristiano para regatear. Y luego he esperado el momento justo para el centro. He visto que venía también James ahí. Bueno, Benzema se ha apartado y le ha dejado al colombiano que venía un poco más desde atrás. Bueno, pues bien, buen gol, empezamos bien. Ahí está Llorente, está jugando de titular, el único en Hemos punta tenido que esperar en el mucho para Sevilla. ver el primer Uy, a puntito tanto. de robar con Cristiano. Y bueno, Tremolines. pues empezamos bien, empezamos bien. Reyes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo Le he dado el cuadrado intenta porque desde estaba haciendo la lejos. presión y me ha salido un tiro ahí. Uf, madre mía, con Coque. Cristiano ahí robando casi ese balón. Vitolo.
Bueno, la he visto bien con Nacho, hemos tapado bien porque se escapaba ya, ¿eh? Esos pases, siempre digo, en profundidad, que tanto daño nos hacen aquí en este Pro Evolution Soccer. Bueno, ya estamos tocando el balón. Ahí está, muy bien, por la banda derecha. A ver, James que sube. Y nos va a ganar en velocidad de defensa. No hemos podido, pero se va a ir fuera. No la toques. No la toques, Danilo. Se va fuera. Ya digo, partido desastroso el de Champions del Real Madrid. Además en casa. Si hubiese sido fuera, pues aún, pero encima en casa. Bien, buen recorte de Sergio Ramos, madre mía. Balón para Cristiano, vamos a ver ese recorte hacia adentro. Vamos a ver un disparo de Cristiano. ¡Qué golazo por la escuadra, madre mía! ¡Uf! ¡Qué gol! ¿Cómo ha entrado eso? Como un tiro, ¿eh? Bueno, ya sabéis, aquí los goles son bastante sencillos, entre comillas, de marcar. Y desde cualquier distancia, ya cerca de la frontal, pues se pueden meter goles. Y el zambombazo que hemos metido a toda la escuadra ha sido menino. 2-0, empezamos bien. Bueno, 0-2, mejor dicho. A ver si puede seguir el Madrid líder de la tabla de liga. De momento, bueno, hay partidos que está jugando mejor en cuanto a juego y sobre todo en cuanto a lo táctico. Algunos partidos que ha hecho bastante bien, pero no acaba de convencer del todo. Porque, bueno, hay partidos como el del PSG o algún otro como el del Celta, que lo resolvió bien el del Celta, pero no fue un partido muy bueno, ni vistoso, ni nada. O sea, estuvo complicada la cosa. Tuvo tramos buenos, sí, tuvo tramos buenos, pero tuvo tramos bastante malos que, defensivamente hablando, que el Celta, pues, hizo mucho daño. Entonces no acaba de convencer la cosa. Pero bueno, es cierto también que al final en defensa se han recibido bastantes menos goles, también en parte por Keylor. Pero bueno, sí, se ha notado un poco mejora, yo diría, ahí en el sistema defensivo. Pero aún así pasando problemas en partidos. Y en ataque, pues a lo mejor ligeramente menos goleadores el equipo, aunque ha metido también muchos goles, pero quizás otras temporadas han marcado más. O al menos ha dado esa sensación de que había algo más de dificultad arriba. Pero bueno, yo creo que no acabará siendo un problema. Lo que sí veremos es si puede seguir ganando los partidos. Esperemos que sí. Yo creo que sí, si los ha estado ganando ahora, jugando algunos no tan bien. Cuando mejore el equipo, yo creo que todavía tiene margen de mejora. A ver si se puede ganar esos partidos un poquito más fácil, mejor, o marcando más goles. Y con la defensa siguiendo por este camino, que de momento lleva pocos goles. A ver ese pase, madre mía, vaya pase me ha salido ahí, que tampoco es que hubiese calculado yo un pase bueno ahí. Bueno, pues avanzamos con Danilo por banda derecha. Velocidad para el brasileño. Buen pase para James. Vamos a ver si la ponemos a Cristiano en la cabeza. La despeja la defensa. De momento me estoy encontrando bastante cómodo. Incluso en los pases en el medio campo de balón no me está resultando complicado. Estoy encontrando espacios y eso me está dando la ventaja que llevamos de 0-2. Y borra. 30 minutos de partido en la primera parte. Fernando Llorente. A ver, cuidado ahora por banda. Tenemos que ir con James a tapar. Ha estado muy lento ahí en el control. Y vamos ya con todo el mundo. La sacamos, vamos a ver por allí. Que sube Danilo. A ver, Cristiano por ahí también. Que paso más largo, va a ser muy largo. Parece que se frenaba, pero fue muy largo. Nos hemos desactivado un poquito ahora. Pero bueno, tenemos buena ventaja y seguimos intentándolo. Bueno, ahí la presión como siempre. Danilo ahora está muy arriba, tiene que volver a su posición. Ahí está ya volviendo, vale, bien. James a puntito de robar, no lo conseguimos. Estamos haciendo buena presión, ahí, uy. Benzema casi robando balón. Otra vez le gana la espalda a Danilo, vamos a ver si llega, va a llegar. Cuidado ese balón ahí, que no hay fuera de juego, creo. Se le marchó fuera. Bueno, pues se le marchó fuera. Vamos a sacar de puerta. No sé si pasar ahí en corto. A ver. Vale, sale bien el pase.
Ahí estamos con Cristiano Ronaldo. Ya sube Marcelo. Perdón, Marcelo, Nacho, la manía ya, la manía. Vamos a ver, buen pase para Cristiano este. Vamos a ver, Cristiano, ahora no tengo un pase claro. Ahí, qué lástima, joder, la quería echar atrás. Qué fallo más tonto. Y sí, una cosa que he notado es que no se me tira al suelo cuando doy al círculo si tengo pulsado, creo que era el R2. Porque tengo la manía de la presión del compañero y en este no es presión, es el cuadrado. De la manía del FIFA y bueno, pues ahí. Muy cuidado ese pase interior. Vale, cortamos bien el balón, Toni Kroos. Salimos hacia adelante. Y bueno, que digo, esa manía y doy al R2 y no hace nada. A ver, nos ha entrado ahí. Lástima porque quería hacer un recorte, pero no podía hacerlo bien del todo porque nos ha entrado por detrás. Y ahí ha habido falta. No hemos tocado el balón al parecer. Y en la de antes, pues eso, no he podido regatear bien porque me ha tocado el defensa a la derecha ahí y no he podido maniobrar bien. Bueno, salimos ahí con Luka Modric. 0-2 al descanso. Bueno, vamos bien. Estamos bien, jugando bien. A ver si puede jugar el Madrid así, teniendo el balón, toque. Y generando ocasiones de peligro. Por banda y también por el medio. Isco ahí en la media punta. Siempre en los partidos atascados puede desatascar mucho al equipo. En los partidos que no estén tan atascados, ya lo hemos hablado, Bale puede funcionar en la media punta. Pero si el partido está atascado, Bale no va a funcionar ahí en la media punta. Todo depende del partido y bueno, en ese sentido Rafa Benítez pues es bastante un entrenador táctico y o sea, estratega, un entrenador estratega. Bueno, tenía una amarilla ya, Tremolinas, se marcha a la calle Tremolinas. Tres defensas ahora, como no, cambios en Sevilla y madre mía, es que vaya entrada por detrás. Entrada por detrás y bueno, merecedora de tarjeta totalmente. Y la segunda amarilla. Bueno, vamos a sacar la falta. Uy, va un poco larga, yo creo. No, va bien, va bien. Intentábamos cabecear. Como siempre, complicado ahí. A ver, Llorente. Bueno, Varane, que se queda ahí parado. Bueno, no pasa nada. Llegamos ya con efectivos. Uy, uy, uy. Se le va fuera, menos mal. El primer disparo, yo creo, que ha sido de Verbanega. Bueno, me han pillado al final ahí a la contra. Muy cerquita del palo, pero sí, en cualquier sí, caso sí. Me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Pero bueno, al final no ha pasado nada, menos mal. Y ahora todo el segundo tiempo con uno menos el Sevilla. Yo creo que podemos hacerle daño. A ver, ese balón iba para Ramos, pero para, perdón, para Kroos. Pero ahí lo... Cuidado, no lo dejemos tirar. Lo he dicho. No lo dejamos tirar porque es que es gol. Es gol automático, si le dejamos tirar ahí es gol. Y me ha regateado para el otro lado y me ha liado. Me ha liado. Y me ha liado. Y se está viniendo arriba el Sevilla a pesar de la expulsión. Ha llegado ya dos veces. Pero bueno, yo creo que podemos revertir la situación. Lo intentaré, madre mía, qué combinaciones ahora. Madre mía, qué combinaciones ahora. La parada de Keylo. No, tío, madre mía, nos ha empatado el partido en un momento. En un momento nos ha empatado. Madre mía. Y encima ha sido por un despeje absurdo ahí, absurdo, o sea, el pase ha sido un pase más malo. Tenía la despejado bien, pero la verdad es que falta, hombre, falta, por Dios. Falta, por favor. Bueno, vamos a intentar hacer la presión de nuevo. Presión alta. Sabíamos una cosa, iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo. Joder, joder, ya están jugando con los pases en profundidad. Bueno, regatitos encima, madre mía. Me están empezando a joder un poquito con lo bien que iba el partido. Parece que ha sido, parece mentira, ha sido expulsión de Tremolinas y están jugando ahora, macho. Oh, no sé. Bueno, bueno, no pasa nada. Hay que remontarlo esto. Bueno, solamente un gol para ponernos delante. Y fijaros qué despacios estamos teniendo ahora. Voy a pasar ya a Benzema y el gol. El gol de Benzema que no ha entrado muy bien porque se ha tirado al suelo y por mucho que le haya ajustado a la derecha ha ido bastante al medio, Pero bueno, por lo visto no han... Vamos a ver el radar. Pero por lo visto no han cambiado a ningún jugador, no ha habido cambios y por lo visto tampoco no. Ahí está, el lateral derecho. Que no, no hay lateral derecho, no está jugando nadie ahí.
Hay un hueco tremendo ahí, se han venido arriba. Yo creo que lo requería el resultado. Tenían que ir hacia arriba, no podían meter otra defensa. Pero ahora que se habían puesto con el empate, yo hubiese conservado un poco más y hubiese ido a por un gol un poco a la contra o balón arriba con ese empate. Ahora sí hacen el cambio, no lo entiendo. Creo que ahora han sacado para jugar con cuatro defensas. Justo ahora que les hemos metido el gol, a lo mejor estaba previsto el cambio antes. Y después de ese gol, pues les hemos jorobado. Bueno, ese pase no va a ningún lado. Fernando Llorente. Vale, robamos balón. Real Madrid. Ahí estamos con James. Ahí ese balón a Karim no llega. Estamos perdiendo mucho en ataque, no estamos jugando en ataque. Lo bueno es que podemos tener alguna salida como esta, que podemos propiciar mucho peligro. A punto de robar James. A punto de robar Luka Modric. Cuidado, balón para Llorente, que está aguantando balones muy bien ahí arriba de espaldas. Se cuela por ahí, la presión de dos jugadores también está teniendo sus fallos. Pero bueno, ahí recuperamos el balón para James. Vaya entrada, ha sido buena, pero vaya entrada. Cuidado ahí, el remate. Madre mía. La sacamos y vamos para arriba. Con Luka Modric. Benzema, Modric. Vamos, vamos. A ver Benzema por ahí que se desmarca. Buen desmarque de Benzema, le intentamos rematar de primeras, porque era muy difícil, porque iba a controlar el del Sevilla. Y bueno, vamos a hacer cambios. Está el partido ahora calentito. Se ha puesto muy animado, lo cual no me acaba de gustar del todo, pero bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a sacar a Casemiro, que lo requiere quizás el partido. Vamos a meter a... A ver si me aclaro. Casemiro ahí. Eso es. Luka Modric en la media punta. Y Kovacic por la derecha. Bueno, quizás no es lo más idóneo. O sea, la cosa sería poner cuatro centrocampistas más en línea, dejar a Ronaldo y Benzema arriba. ¿Vale? Es la idea. ¿Vale? Dejar a Kovacic. La verdad es que eso está un poco complicado, porque teníamos que dejar a Kovacic en un costado y probablemente estaba un poco rara la alineación, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Podríamos poner a Casemiro con Kroos y Modric por delante, y también en esa línea meter a Kovacic, ¿vale? Una línea de tres centrocampistas con Casemiro un poquito por detrás. Pero bueno, lo vamos a dejar así para no estar andando cambiando formaciones. Además, ya digo, estamos con uno más jugando en el campo. Ahí va, no, ese pase iba para el Toni Kroos en el medio y me ha ido hacia la izquierda, Cuidado que le va a dar un paso en profundidad. Y está fuera de juego, menos mal. Menos mal, porque ahí no la podían armar. Es que es un dilema, porque si tapo líneas de pase, le dejo libertad para pensar al jugador que tiene el balón. Qué mal ahora, qué mal. Y si entro al jugador, me pueden regatear y me hacen la superioridad de nuevo. Entonces es complicado. Bien Rafa Varane ahí, cortando ese esférico. Madre mía, me están presionando aquí. Vaya falta de Llorente. Eso es tarjeta, árbitro. No me fastidien, no le va a sacar nada. Me están presionando arriba y me están fastidiando. Vamos a ver si aguantamos el resultado e intentamos meter otro gol. A ver si puede llegar ese balón. Joder, qué puta mierda de balón. Le he dado muy flojo. Y va a ser córner, creo. A no ser que la toque, cuidado la baja. Bien ahí Nacho. Es que... Joder. No. Madre mía lo que... Madre mía. A ver, tengo un pequeño problema, y es que para robar balones me cuesta mucho, porque no sé hacer bien las entradas para robar el balón. No le he cogido todavía el tinillo en el Pro Evolution y bueno, es el problema máximo que tengo, porque por lo demás, cuando atacamos bien, estamos atacando. Bueno, ya llevamos 3 goles. Ahora es que no estoy teniendo tanto balón y me está costando mucho hacer ataques. Es el problema, madre mía. Y nos empatan el partido. Madre mía, el Sevilla cómo está tirando del carro. Hay que marcar otro gol, Y están con uno menos, Con uno menos. De hecho, el gol
de antes de Benzema ha venido por el jugador que tenían uno menos, pero han vuelto a poner cuatro defensas. A ver, Benzema, buen desmarque. Está buena, el taconazo para... ¡No! ¡Qué lástima! Teníamos un pase de primeras que entraba solo, creo que era Modric. Entraba solo además. A ver ese balón. Falta. Qué lástima, qué jugada teníamos ahí. Falta Kovacic. Vamos, hay que meterla. Cristiano Ronaldo tiene una buena. Bueno, vamos a ver, no sé muy bien. Hombre, si pudiera elegir, elegiría más cerca del área. A ver si va bien, no lo sé. Yo creo que todavía tiene opciones, ¿eh? Ay, ha tocado levemente, qué buena, iba bien. Pero ha tocado ahí. Bueno, ha tocado la barrera, no pasa nada, córner. Toni Kroos va a sacar de esquina. Creo que va bien. Creo que va bien el córner. A ver, Kovacic. No va a llegar. Danilo. Madre mía, qué voleón más largo. Se ha ido a tomar por culo. A ver, van a sacar en corto. Estamos pasando ahora a apuros porque tenemos que intentar de nuevo marcar gol. Y nos van a joder, ya veréis. Me cago en la puta. Me están jodiendo. Se le va fuera, menos mal. Cortaron un nuevo saque de banda. Vale, ahí, vamos a ver al medio ese balón, si llega, vale, bien, a Casemiro. Salimos hacia adelante, vamos a ver Benzema, buen desmarque. A ver, recortamos hacia este lado, podemos tener la del partido. Se me va fuera, tío. No puede ser. No puede ser, se me ha ido fuera. El problema es que venía el defensa y no he querido tirar cruzado por si la cortaba. Y al final la he cagado ahí. A ese balón. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota. Están todo el rato insistiendo por banda, Me están jorobando por banda. ¡Qué buen control! Buen corte ahí. ¡Ah, no! ¡Qué pase más malo! Vamos a ver Cristiano si llega. Llegó Cristiano, vamos a ver balón adelante. Estaban fuera de juego Benzema, ¿verdad? Estaban fuera de juego Benzema. Lástima, qué lástima. Que al final me van a empatar el partido y cuando íbamos 0-2 con uno más. Y lo he visto otra vez en corto, pero. Ahí está, la roba Cristiano. Vamos a ver, ese balón no llega Modric. Y en Casemiro no llega Kovacic. Fernando Llorente. A ver, hay que robarla esa. Pero no, que pase más malo. Vamos, hay que sacar un balón para allá. Cristiano Ronaldo. A ver, balón para Benzema, balón para Luka Modric. Vamos, Benzema. Uf, qué bueno era ese balón para Benzema. Se va a acabar esto, queda poco. Ya estamos en tiempo de descuento. Cuidado ese pase que puede dar. Tiene que llegar Keylor. Llega Keylor. Vamos, Toni Kroos. Hay que meter un balón ahí arriba. Cristiano Ronaldo se le escapa para adelante. Ahí el balón para Modric. Ahí ha llegado el defensa. Me cago en la leche. Ahí a punto de robar y se acabó el encuentro. Empate a 3. Bueno, no he podido hacer más. El final del partido. Me han comido la tostada en el segundo tiempo tremendamente. Y bueno, pues en leyenda es lo que tiene. No le cojo el truco todavía a defender. Me cuesta lo que es la acción de robar el balón, digamos. Y pues bueno, nada, simplemente mejorar. No, quería ver otra vez las estas. La verdad es que el empiece de partido ha sido muy bueno, pero luego no he sabido, teniendo la ventaja en el marcador. Incluso cuando, después de empatarnos, me he puesto con 3-2, coger el esférico y mantenerlo ahí, en la posesión un poquito. Ha sido mi gran defecto en este partido. Y bueno, al final, pues 7 para Ronaldo, aunque el mejor ha sido Llorente. Pues nada, lo dejamos aquí. Espero que podamos mejorar para el siguiente. Hay partidos que, si defendemos mejor o el rival no ataca tan bien, pues conseguimos poder ganar el partido. La verdad es que algunos incluso con buenas goleadas, pero cuando nos fastidian en defensa, en nuestra defensa, pues acabamos teniendo partidos muy ajustados. Así que nada, espero que para el próximo podamos mejorar un poco y nos vemos. Hasta la próxima.